que tantas veces ves pasar, recordando viejas penas que tantas veces vienen y van, vienen y van. Mi voz, mi voz, mi voz grita silencio. Recién se lo decía a alguno de los muchachos que estaban ahí que se hizo todo para ganarlo. Un partido donde pegás tres tiros en los palos, donde el arquero sacó pelotas muy complicadas. Se jugó bien dentro de las posibilidades. No tengo nada para reprocharle a los jugadores y se pueden ir tranquilos los pibes a la casa a disfrutar el domingo con la familia porque dejaron todo.
Un Alem que se nota muy movedizo, sobre todo en mitad de cancha, con relevos entre Noche y Fuentes y quien le toque jugar, bueno, en este caso el reemplazo de Johnny Di Toro. Sí, es lo que buscamos, tiene que haber mucha movilidad, tratar de jugar mucho por afuera para abrir las defensas, porque por adentro es muy complicado, te das cuenta, el negro tiene que pelear mucho, entonces de a poco van entendiendo que ese es el sistema que nosotros queremos poner. Obviamente después hay que ver si el contrario te deja hacer eso, pero la idea nuestra es tratar de que haya mucha movilidad y jugar mucho por afuera. Se los nota más sueltos a los jugadores, con menos presión tal vez. Y lo que pasa es que cuando los resultados se van dando a favor, sumando los de la Copa, los del torneo, se van soltando. Cuando las cosas no vienen bien, es como que te va. Uno mismo cuando fue jugador le fue pasando. Te cuesta un poco más. La semana cuando uno gana se trabaja distinto, un poco más distendido. Los jugadores cuando no se dan los resultados no están así. Entonces eso lleva todo, es un conjunto de cosas que a medida que vayamos teniendo resultados buenos, nosotros desde que agarramos acá por el torneo no nos hicieron ningún gol, eso es un mérito, ganamos, hoy fuimos superiores y no pudimos ganarlo, pero estamos muy bien, si seguimos así yo creo que va a haber más alegría que tristeza. Bueno, están logrando tal vez un baluarte en la defensa como es Moreira, un pibe surgido de las inferiores que parece ya todo un veterano. Sí, tiene mucha, lee muy bien los partidos. Él sabe cuándo tiene que jugar, cuándo no. Va muy bien de arriba. Obviamente le falta rodaje para tener experiencia en ciertas situaciones de juego. Pero yo creo que es un jugador que le va a dar mucho de qué hablar, no solo en esta categoría, sino en otras más arriba. La verdad que hicimos un buen partido, pero tuvo mucha chance en primer tiempo. Y ellos llegaron una o dos veces, pero nosotros fuimos más efectivos en la definición, pero no se pudo concretar. Se nota un Alem más suelto, digo, los jugadores más tranquilos. Sí, esto último que el técnico nos pide que tengo más paciencia para salir jugando, para llegar con más claridad y la verdad que estos cuatro partidos que venimos, encima venimos en Vic también en el arco, la verdad que nos da más tranquilidad a nosotros y gracias a Dios nos está saliendo todo bien. Nos falta solamente definir, hacer el gol nomás, pero bien. El partido de los Andes fue el quiebre, digo, porque a partir de ese momento viene en crecimiento. La verdad que sí, eso fue un partido muy, muy difícil, eso nos ayudó un montón. Porque nosotros jugamos contra un gran rival, pero pudimos ganar y impusimos otro juego porque la cancha era muy, muy buena y gracias a Dios ganamos. ¿Te sentís cómodo en la defensa, digo, porque estás creciendo vos también a la par del equipo? Sí, la verdad que cada día tengo más confianza y con Walsu estamos muy bien, también con Ramasco y Rodríguez estamos sintiendo muy bien y cada vez estamos mejor en la concentración en la defensa.